Bueno, tenemos la posibilidad de estar con Julián Taborda, delegado del CISPREN aquí en nuestra ciudad. Bueno, Julián, hemos tenido una reunión importante aquí en la ciudad, ¿no? ¿Qué tal, Fernando? Sí, es así, el día lunes, en el salón de reuniones del Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia Estía, Arroyito, nos visitaron integrantes o quienes están trabajando en el proyecto sobre la mutual del trabajador de prensa, un proyecto que está muy bien encaminado por parte del sindicato y que de no pasar nada extraño en 4 semanas, 5 semanas, un poquito menos también, ya estaría saliendo a la calle. Un proyecto que es muy interesante para nosotros, para los que hacemos prensa, y que bueno, por empezar, bueno, se va a ir haciendo por etapas, lógicamente, y ellos estuvieron aquí visitándonos para explicarnos justamente los alcances, a quién va dirigido, cuál es la intención de esta mutual, porque por ahí en Arroyito el tema mutual está asociado a una cuestión monetaria. Bueno, esto es todo lo contrario, justamente, ¿no? Acá, primero que nada, se apunta al trabajador de prensa, sobre todo al trabajador de prensa precarizado. Lamentablemente, hoy por hoy, y con las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias, todo va cambiando. El periodismo mutado, sería tonto negarlo. Y bueno, la cosa va al freelance, como se le dice, o hablando vulgarmente, a un trabajo más individual, a veces quizás hasta en la misma casa, y que por ende a las empresas le sale 2,50 y se evitan incluso poner gente en blanco. Pero bueno, más allá de eso, un poco justamente para brindarle servicios de salud, entre otras cosas, o un montón de otras cuestiones, a los trabajadores justamente de prensa. Ese es el primer objetivo que tiene esta mutual. Después, seguramente, si la cosa va funcionando, se irá ampliando y se irá abriendo, pero siempre lo primordial de este nuevo servicio que puede brindar el sindicato es el de darle servicios y servicios elementales y básicos a los trabajadores de prensa de la provincia de Córdoba, obviamente, nosotros hablando de aquí de la ciudad de Arroyito, porque además se da que en el interior del interior, como siempre digo yo, el interior de Córdoba es donde por allí se nota más esta precarización laboral. Por ahí, para que la gente entienda, gente que trabaja en radio, por dar un ejemplo, ¿no? Pagan su espacio para trabajar. Y de allí el trabajador no solo tiene que sacar dinero para pagar su espacio, sino para cubrir sus gastos personales y para vivir. Para englobar en líneas generales cuál es la situación en muchos de los casos, ¿no? Digo, Julián, el hecho particular tiene que ver con el tema de la salud. Porque por ahí lo llevo de la mano cuando la Liga Regional San Francisco logró que estemos asegurados, algunos lo veían mal, yo en mi caso particular dije, no está mal, yo lo único que hicimos nosotros fue cambiar, que el beneficiario fuéramos acá la familia y no la Liga, pero más allá de que no decidimos no sacar más el carnet, por una cuestión que vamos poco a la cancha, seguimos con el seguro, porque estar asegurado para nuestro trabajo, cuando la Liga lo implementó, dijimos, bueno, pero ¿para qué? Y después dijimos, no, está bien, salimos a la calle y nos pasa algo. Y bueno, sí. Y, bueno, y por ahí también, ¿no? Creo que desde el CISPREN, el tema de la salud, el tema de tener la mutual. Obviamente, Fernando, por ahí yo tengo la posibilidad de trabajar en relación de dependencia y tengo la posibilidad de tener una RT y todos los beneficios de un trabajador en blanco, pero vuelvo a insistir, hoy por hoy la mayoría de los trabajadores o son monotributistas o son autogestionados. Y la autogestión significa que a veces tenés que dejar de lado un montón de cosas porque económicamente no llegás. Y justamente por eso, a partir de esta inquietud, es que parece esta necesidad, esta mutual para empezar a trabajar. Lo primero es la salud, obviamente, porque es una necesidad básica y primordial. Pero también, como vos planteás, después se va a ir ramificando la cosa en capacitaciones, no sé, en descuentos, a lo mejor en acuerdos con comercios, con locales. Pero eso se irá dando sobre la marcha. Lo primero es trabajar y sumar y sobre todo unir los trabajadores de prensa a que se sumen al proyecto, porque si no están los trabajadores involucrados en esto, no se puede hacer, es la realidad. Ellos, es lo que nos planteaban justamente el día lunes, que bueno, que los trabajadores de Arroyito se deben juntar, empezar un poco a ver, incluso nos pidieron representantes, si alguno estaba interesado en participar. La
asamblea constitutiva, como te decía, se va a realizar en 3-4 semanas y ya estaría en marcha esta mutual, que bueno, aparte de salud, incluye, como vos decís, capacitaciones, el tema a lo mejor, bueno, de ver a un trabajador, cómo se lo puede acercar a lo que vos planteás, seguros de vida, todas esas cosas. Bueno, son cuestiones que yo particularmente no manejo bien, que obviamente la maneja la gente de la mutual, ahí... de Pascuale y Pepe Fratini, que son los que estuvieron visitándonos, que son de la Comisión Directiva del Sindicato del Círculo de Prensa de Córdoba y que además son mutualistas. De hecho, De Pascuale es uno de los fundadores de la Cooperativa de Trabajo de Comercio y Justicia, un diario muy conocido de tirada provincial y que es una cooperativa de trabajo. Y bueno, de a poco creo que de nosotros mismos, los trabajadores, forjarnos nuestro espacio y lograr beneficio para nosotros. Pero insisto, si no lo hacemos entre todos, juntos y unidos, va a ser muy difícil. Nadie va a venir de afuera a darnos un beneficio o una mano, porque lógicamente, incluso hasta mucha gente, y no tiene por qué desconocer la situación, ¿no? Obviamente. Por ahí algunos, o sea, en algunas charlas, cruces, se hablaba del tema filiatorio, cómo hacer, creo que desde ahí, más allá que, no quiero que lo vea alguien como que dice, vaya, van a juntar plata. No, pero partamos de la base que hay que ir afiliándose. Sí. Para que de esa manera vayamos moviendo esta rueda y que nos vayamos uniendo un poco, porque por ahí es cierto, seamos individuales en el trabajo, no seamos individuales en la vida y en lo que tiene que ser. Hay que confraternizar, también es cierto. O sea, incluso ni en el trabajo, yo creo que se puede colaborar con el compañero. Acá somos todos compañeros, se puede dar una mano, cada uno, lógicamente, desde su idea, desde su editorial, desde su manera de ver las cosas, pero se puede convivir y dar una mano. De hecho, bueno, nosotros por ahí, los del deporte, somos los más castigados, porque por ahí nos toca andar solos siempre y somos dos nomás. Y bueno, estamos acostumbrado por ahí, pero por ahí debería extenderse a todos, ¿no? El tema de la afiliación, eso es, obviamente que para formar parte de la mutual te vas a tener que afiliar y todo lo demás. Si, puntualmente, desde que estamos nosotros trabajando ahora con los chicos ahí en el sindicato, nosotros no manejamos tema de dinero ni de afiliaciones. Nosotros te damos la planilla para que vos te afiles, la trasladamos a Córdoba, de ahí ya quedás afiliado y vos ves las formas de pago, por Rapid Pago, por Delivery, bueno, eso lo maneja cada uno entrando a través de la página web del CISPREM, buscando sus datos con su número de socio, su número de documento, y cada uno es responsable de, lógicamente, estar con su cuota el día para, si el día de mañana se da este proyecto y todo lo demás, poder tener los beneficios. Bueno, Julián, desde ya el agradecimiento y bueno, está bueno que estemos todos en contacto porque esto nos interesa a todos. No, por supuesto, y es la idea de que todos nos sumemos al proyecto para que, bueno, pueda salir adelante, para que la gente de Córdoba nos tenga en cuenta. Se fueron sorprendidos ellos, te digo, Fernando, por la gran cantidad de trabajadores de prensa que hay aquí en Rollito, la verdad que, y eso es algo lindo, es algo positivo. También hay un relevamiento un poco por los diferentes medios, y también a mí lo que me pone más contento aún es que hay mucha gente joven. Eso es muy bueno y muy positivo. Quiere decir, pero nosotros ya estamos viejos, es la realidad. Ya estamos medio para el segundo round. Y hay gente que viene pechando de atrás, viene sumando con mucha capacidad, y eso es bueno también, así que también es un poco para dejarle algo a toda esta gente que viene. Así que nada, agradecerte por el espacio, por supuesto, Fernando, y nada, invitarte a todos los compañeros que se sumen. Nosotros nos juntamos cada 15 días, cada un mes, vamos a ver ahora, estamos trabajando, viendo cómo vamos a hacer para hacer una reunión importante como para poder trasladarle todo lo que se habló el día lunes a los compañeros, así que bueno, en cualquier momento seguramente estaremos hablando. Realmente, gracias, Julio. Gracias, Fernando.